Hace ya bastante tiempo, será cosa de un año, año y medio, poquito más. No sé si recuerdan en el canal yo subí un video haciendo la review de la película Dragon Ball, la batalla de los dioses. Y bueno, pues como ya salió otra película, vamos a hacer el review de Dragon Ball, la resurrección de Freezer que se preguntarán, "Oye, ¿vas a dejar la película completa?" Bueno, pues la cosa es que en el anterior video de este tema sí dejé un link en la descripción de dónde ver la película, pero pues YouTube se dio cuenta porque el video, digamos que llegó a muchas visitas, y pues me metió strike y me borró el video, pero si quieres ver la película puedes entrar a esta página y simplemente dando una búsqueda puedes verla. Yo no apoyo la piratería, vino a la piratería. Vamos a hablar, pero con spoilers. Entonces, si no has visto la película, yo te recomiendo verla primero y después, pues simplemente entrar y ver el video y discutir en la cajita de comentarios si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, qué te pareció la película. Pero bueno, habiendo dicho esto, otra vez spoilers, a ver spoilers, no veas, pero bueno, continuemos. La película me gustó mucho más que la primera. Yo la vi en audio latino. Yo mil veces voy a preferir el audio latino en Dragon Ball. Voy a ponerse la simple porque yo crecí viendo con audio latino la serie. Por eso la prefiero mil veces que cualquier otro idioma. Es la realidad. La película me recuerda mucho a lo que era Dragon Ball Z. Porque no sé si, si vieron la anterior, la batalla de los dioses. Tenía un humor muy, pero muy, muy infantil. Esta no. Esta nos muestra personajes ya un poquito más maduros. Por ejemplo, nos muestra a un Goku que ya no es tan, tan así tan idiota, tan infantil y es más maduro. Ya pues es diferente la cosa, ¿no? Pero volviendo a la película, ¿de qué trata? A unos sobrevivientes ayudantes de Freezer, pues vienen a la tierra y deciden revivirlo. Así de sencillo. Y pues Freezer, una vez reviviendo, busca venganza. Pero pues nos enteramos que, como había sido un guerrero prodigio nunca había entrenado, así es que pues se decide a entrenar durante qué? 6 meses, algo así, para buscar su venganza. También nos enteramos que tanto Goku como Vegeta han estado entrenando con el maestro este Whis, que es el maestro del dios de la destrucción, el perrito este el Bills. Han estado entrenando con él y etcétera, etcétera, adelantando ya viene a Freezer a la Tierra buscando venganza y obviamente se juntan, no salen todos, no sale todos los guerreros Z, sí salen varios, sale Han, sale Picoro, sale Krillin, no muere Krillin, uno estaba esperando que muriera. Freezer lo eliminara de nuevo, no muere Krillin. Sale Gohan. Creo que son todos. Ay, ah, sí, sale este. Un personaje del manga. Creo Yako se llama. Es un personaje del manga. Si ustedes lo leen, lo van a reconocer. Y bueno, pues la cosa es que ya rápido eliminan a, a todo mundo. La historia para. Continuar, es este, una continuación después en la línea de tiempo de lo que viene siendo la batalla de los dioses. Pasa todo esto después de la saga de Majin Buu porque si recuerdan, Akira Toriyama no tuvo nada que ver en GT y eso no existe. Hubo episodios de GT que sí me gustaron, pero la realidad es que no, o sea, Goku chiquito haciendo. No, 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 no eso no era Dragon Ball. Pero bueno, ya una vez este, se entera Goku y Vegeta que Freezer regresó, pues regresan a la tierra. Y aquí es donde se pone interesante la cosa porque tanto Goku como Freezer tienen nuevas transformaciones, el Super Saiyajin nivel dios y el Golden Freezer que es como Freezer se autodenomina, ¿no? Golden Freezer, hagan de cuenta es la batalla definitiva entre Samsung y Apple, ¿no? El Apple este dorado contra Samsung porque el Super Saiyajin dios es un colorcito así muy azul muy que te recuerda a Samsung, ¿no? Entonces tenemos Samsung contra Apple. Pero, pero bueno. Lo que me encantó de la película es que por fin por fin, después de tantos años, muchos años, le dan protagonismo a Vegeta. Y aquí es donde se pone los spoilers fuertes. Goku, siendo como es. Pues se, 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 se medio idiotiza. Y para no hacer un spoiler muy grande, Freezer con un plan de reserva. Le gana. O sea, lo logra vencer. Y le empieza a poner una madriza. Y decide pues decirle a Vegeta que lo ayude. Que, que si sí todavía tiene un poco de lealtad hacia él, que lo va a ser general de su ejército, etcétera, etcétera. Y Vegeta lo que responde es: no, y te voy a poner una madriza, en pocas palabras. Y sí, Vegeta también se puede transformar en Super Saiyajin Dios, y le revienta el orto a Freezer, o sea, una diferencia enorme, porque Goku pudo haberle reventado el orto, pero no, ya sabemos que Goku es buena onda, Vegeta no. Le pone su madriza, y aquí viene el mayor spoiler porque él es al final. Entonces, lo que pasa. Y es algo que ahorita discutimos Freezer, pues, de la madriza que le acomodaron Vuelve a su forma, a su transformación anterior Que es este, el morado que parece bote de basura Que, también tocando, este, abriendo paréntesis La transformación de Golden Freezer Si ustedes han visto la película del hermano de Freezer, este Cooler Es prácticamente lo mismo, no, no el grandote, no, este El que estaba antes, o la película, la... ¿Cómo se llamaba esta película? La resurrección de Cooler cuando viene así verde, así que es mecánico o algo, pero el estilo no me acuerdo bien. Hagan de cuenta ese pero en dorado con morado. Entonces, volviendo a retomar el tema. Freezer. Pues, digamos que en un intento desesperado de que ve que le van a ganar. Pues no se toma tanto tiempo como en la serie. Y destruye la Tierra. Así. lo destruye. Como estaban de observadores Bill y Whis, pues salvan a Goku y a los guerreros Z que estaban ahí junto con el Yaco y Bulma, que también está afanada. Y pues resulta que deciden volver en el tiempo. Whis tiene la habilidad de volver en el tiempo, pero le dice a Goku que se deje de babosadas y que le gane. Entonces volvemos a la parte de que Freezer está a punto de destruir el planeta y Goku lo mata con un kamehameha, lo hace mierda. Y pues ya les arruina la película, pero por eso dije que había spoilers y ahora sí vamos al review. La película me gustó. Como les decía, me recuerda mucho lo que era Dragon Ball Z cuando era la saga de Cell, la saga de Majin Buu. Hay más acción, sí hay más acción. La batalla de los dioses fue algo que me quejé mucho, fue que era muy infantil y no había no había peleas. Y la pelea en esta la batalla de los dioses no viene siendo la coreografía, pero en sí la, la batalla, la pelea, ni se veía un poquito rara. No, no, no sentías que estabas viendo la serie. En esta, la de Freezer, sí se siente que la, las peleas que uno veía en, en la caricatura, en la serie, o sea, te remonta a tu niñez cuando la veías. Me gustó, o sea, no, no hay otra forma de decirlo. Claro que también ya viene la nueva serie Dragon Ball Super, veremos cuándo la sacan en. Pues en América, Latinoamérica, si no, pues todo el mundo lo va a ver en internet, en algún streaming, pero lo malo va a ser los títulos y eso, ¿no? Pero es otra cosa. Pues sí, como les digo, me re les repito, yo se la recomiendo. La otra no la recomendaba tanto porque la veía muy infantil. Esta no. Les va a traer muchos recuerdos, en especial si ustedes crecieron con esta serie, les va a recordar lo que era Dragon Ball. Fans de Vegeta, por fin le dieron la justicia que se merece, o sea, por fin lo pusieron en el nivel que está Goku, por fin, o sea. Ya era, era hora. Pero bueno, pues es un review, como les digo, es algo rapidillo. La película ya les dije dónde la pueden encontrar. Si gustan comentar, pues a ustedes qué les pareció todo esto. Ahí está la cajita de comentarios. Ahí hacemos un debate de qué, qué tan buena, qué tan mal estuvo. Y bueno, pues si les gustó el video, compártanlo y nos vemos en el próximo.